Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, como todos ustedes sabrán, el día de ayer 29 de noviembre, fue un día muy especial para los fanáticos de Marvel, pues ayer se reveló el primer teaser trailer de Los Vengadores Infinity War, así que analizaremos este fragmento compartido. Sin nada más que decir, comencemos. Bueno, al inicio del tráiler, podemos apreciar una vista panorámica de un planeta, el cual, supongo que es el planeta Tierra, después de la llegada de Thanos, a nuestro mundo. Vemos a Tony Stark sujetando la mano de alguien, supongo que de Máquina de Guerra, probablemente Máquina de Guerra muera en esta película. Luego vemos esta escena donde podemos ver a Bruce Banner, aparentemente herido, y también podemos ver al Doctor Extraño, seguramente, en esta escena, Banner conoce por primera vez al Doctor Extraño. Luego vemos que el romance de la Bruja Escarlata y Vision continúa, y podemos ver que Vision puede tomar una apariencia humana, pero sin poder ocultar la gema en su frente. Después vemos a Thor, en la nave de los Guardianes de la Galaxia, y al parecer están volando en la órbita de la Tierra. Vemos de nueva cuenta a Bruce Banner, pero lo curioso de esta escena es que podemos ver una pieza de la armadura Hulk Buster, con unos cables conectados a ella, posiblemente la estén cargando de energía, y podemos ver que se encuentran en lo que parece ser Wakanda, el reino de Pantera Negra. Igualmente podemos ver a Natasha Romanoff, con un nuevo estilo de cabello. Luego vemos a Wong, el Doctor Extraño, Bruce Banner y Tony Stark en un templo de los hechiceros, supongo que es el Templo de Londres, el mismo templo en el que el Doctor Extraño obtiene su capa. Luego, vemos a Peter Parker, y a su sentido arácnido advirtiéndole de un peligro, y vemos que es nada más y nada menos, que un portal que transporta a Thanos a esa ciudad, y al parecer, el primer Vengador que peleará contra Thanos, será el mismísimo Hombre Araña. Vemos a Tony Stark con los hechiceros, igualmente viendo el portal de Thanos. Luego vemos a Loki con el tercer acto, el cual lo vimos en la primera entrega de los Vengadores, y vemos que se lo está entregando a alguien, seguramente a Thanos, pues vemos a Loki muy asustado. Después, vemos que un portal se abre y vemos que sale de él, el mismísimo Thanos, al fin podemos ver cómo será su apariencia en esta película. Igualmente, podemos ver a el Hombre Araña, con su nuevo traje, el cual lo vimos en, El Hombre Araña de Regreso a Casa. Luego, vemos a Thor en una superficie alienígena, y podemos ver que está evitando que ésta se active. Luego vemos a este personaje lanzando una lanza a alguien, y vemos que a quien se lo lanza logra atraparla, y vemos que es nada más y nada menos que el Capitán América. Luego vemos a la armadura Hulk Buster, pero podemos ver que tiene un diseño diferente al visto en Los Vengadores, la Era de Ultron. Luego, vemos a Natasha Romanoff y podemos ver que le está clavando algo a alguien. Después vemos al Doctor Extraño, y podemos ver que está viendo algo de manera asombrada. Luego vemos unas naves extraterrestres aterrizando en Wakanda. Vemos al Capitán América y a Pantera Negra luchando contra unas criaturas, que seguramente son secuaces de Thanos. Luego vemos a Thanos azotando a el Hombre Araña contra el suelo, esta escena me recuerda a una escena similar. Luego vemos a Tony Stark viendo algo de manera asustada. Luego vemos cómo le arrancarán la gema de la mente a Vision, ¿será acaso que este será su final, acaso Vision morirá? Luego vemos a Thanos colocando una gema en el guantelete del infinito, pero vemos que no es la gema de Vision. Vemos la nueva armadura de Tony Stark, y vemos a Thanos darle un gran golpe a Iron Man, esta escena también me recuerda a algo similar. Algo raro, es que vemos que Thanos apenas tiene dos gemas, pero no tiene la gema de Vision. Luego vemos a Bucky, al parecer, lo descongelan para que los ayude. Vemos a Pantera Negra dirigiendo un ejército. Luego vemos a Falcón atacando desde el aire, y podemos ver de nueva cuenta la armadura Hulk Buster en acción, y vemos que los Vengadores se enfrentarán a un gran ejército alienígena comandado por Thanos. Luego podemos ver el logo oficial de la película, y una escena donde vemos a Thor y los Guardianes de la Galaxia. Para ser un teaser trailer, está muy bien elaborado, nos da una idea de cómo será la película, solo nos queda esperar que salgan más adelantos.
Pasando a otro tema, el especial de los suscriptores está en proceso, pero han comentado muy pocas personas, necesito al menos a 10 personas más, si no, tendré que cancelar el especial, o hacerlo con voz locuendo, sin mostrar mi cara, por favor participen, pues es un video para ustedes. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.